Conocí a la doctora Gaby por primera vez en la segunda reunión de Formicide, que también fue aquí en Juriquilla, Querétaro. Esa fue la primera vez que tuve contacto tan directo, no solamente con ella, sino con otros mirmecólogos, y que me inspiraron un poquito a dedicarme a esto que estoy haciendo ahora con hormigas. Para mí es un honor y un privilegio tener a la doctora Gabriela Castaño Meneses como mi asesora postdoctoral, ya que considero que sus habilidades como investigadora son sobresalientes. Para mí, por ejemplo, ha sido sorprendente desde su ojo de bióloga, pues salir caminando juntas las dos, ella puede detectar abejas en el camino, hasta el vasto conocimiento que tiene sobre las hormigas, particularmente hormigas invasoras, de las cuales ha podido compartirme mucha información con solamente decirle el nombre de la especie. Su experiencia y conocimiento en este campo, en el campo de los artrópodos, son invaluables. Después de esa primera reunión de Formicide, volvimos a coincidir, pero ahora en un curso en la Universidad de Guadalajara, el que fue el curso de Feidole de México, con el doctor Longino. A ese curso siguió el primer curso de hormigas de México, en la Estación Biológica de Chamela, que fue cuando establecimos el contacto. Después me fue a hacer una estancia de investigación a Juriquilla por primera vez, que fue cuando decidí que pues sí quería hacer el doctorado en ese laboratorio. Y fue así como pues oficialmente me convertí en su alumno, hasta la fecha, después de muchos problemas burocráticos y de que he tenido algunos problemas por ser tan distraído, pues la doctora siempre me ha apoyado con mucha paciencia y me ha guiado en el camino. Además, quiero destacar sus habilidades como profesora, pues muchos de mis mejores amigos han sido sus alumnos en clase de entomología y todos coinciden en que es una profesora excepcional. Su conocimiento profundo y su capacidad para transmitirlo de manera clara y apasionada nos ha inspirado a muchos de nosotros. No solamente es una excelente científica, sino también una persona increíblemente amable, generosa y asertiva. La conozco desde 2008, que estaba terminando yo la licenciatura, y pues llegué allá a la UNAM a hacer mi servicio social. El tema me interesó mucho, me quedé a hacer la tesis con ella de licenciatura, luego la maestría, luego el doctorado, y he seguido con ella. Creo que es una persona muy preparada, alguien que como asesora creo que es de lo mejor, o sea, siempre está para escucharte, para asesorarte, para guiarte, y siempre tiene tiempo para sus alumnos, o sea, no sé cómo le hace, pero siempre nos tiene tiempo a todos, ¿no? Y no solamente en el plano académico, creo que en el plano personal también es una persona muy comprensiva, nos ha apoyado a más de uno muchísimo. Creo que personalmente tengo mucho que agradecerle y también tengo mucho que aprendido de ella, o sea, no solamente biología, ecología, mirmecología, muchas cosas, ¿no? Muchos consejos de vida, guías. Y sobre todo que con ella puedes platicar de todo, muchísimas cosas. Una de las razones principales por las cuales yo recurrí a Gaby fue por recomendación y por un consejo que me dio mi exdirector de tesis de licenciatura. Él alguna vez me dijo que más que todos los logros, que todas las publicaciones, que cualquier medalla o importancia que pudiese tener un investigador, lo realmente crucial es su calidad humana. Mi camino no eran las hormigas, pero aprendí un montón, aunque yo me dedicaba a ácaros y colémbulos, porque no es que como que se siente y te dé la clase, o sea, sobre la marcha te va contando cosas, vas aprendiendo cosas, y te da, ella siempre te da la libertad de elegir el tema que quieres trabajar, ¿no? Creo que ella es extraordinaria por todas las cosas que uno escucha como estudiante, desde la licenciatura hasta el posgrado, y piensa, pues los compañeros inventan, ¿no? Los asesores no son así, pero creo que es porque uno conoce personas como la doctora que, no sé, te hacen pensar que la vida es muy distinta, es, no sé, ideal, tal vez. Su calidad humana es indudable. Yo le recomendaría a cualquier persona que esté interesada en los temas que ella maneja, o incluso si no, se acerque a ella, quizá haya un lugar disponible para trabajar con ella, y si no, el simple hecho de conocerla, yo creo que ella es ganancia. Yo conocí a la doctora Gaby Castaño en la licenciatura en Ciencias de la Tierra, y gracias a ella pues aprendí a combinar mis dos pasiones, que es la ciencia
y la comunicación, y pues ha sido siempre una inspiración ver cómo no solamente en clase transmite los conocimientos, sino también con niñas, niños, adolescentes, puede compartir esos mismos conocimientos de una manera interesante y que les motive a seguir aprendiendo. También hubo una serie de circunstancias personales que me volvieron a hundir hasta cierto punto, y si no fuera por la comprensión, la flexibilidad, la disponibilidad, todo el apoyo y el soporte que brinda Gaby como profesora, como directora, como una guía académica y como mentora, pues quién sabe, ¿no? O sea, a lo mejor yo ya estaría en deserción de la maestría vendiendo tacos. Bueno, pues quiero felicitar a la doctora Gaby por sus logros y su trayectoria estos 25 años. La verdad es una inspiración, es una gran científica y una gran persona. Entonces, pues les deseo el mayor de sus éxitos en los años que vienen. Hola Gaby, me acabo de enterar de que te van a hacer un reconocimiento por tus 25 años de trayectoria en la universidad. Me da mucho gusto porque creo que es un reconocimiento que te mereces como científica por todo lo que has aportado a la universidad y por todas las actividades que realizas dentro de ella. Estimada Gaby, es un gran placer y un privilegio compartir ahora sí que trayectoria académica contigo, y por estos 25 años que han sido muy fructíferos para ti y que sean muchos más. Hola Gaby, ¿qué tal? Por este medio quiero desearte muchas felicitaciones por estos 25 años de trayectoria académica en la Universidad Nacional, donde has crecido, te has desarrollado de manera sobresaliente en el campo de tu interés desde las ciencias biológicas y el desarrollo hacia las ciencias de la Tierra. Gaby, pues muchísimas felicidades por tus 25 años en la trayectoria en la UNAM. Y pues esperemos que sean muchos más, apoyando y ayudando a muchos más estudiantes y colegas, y pues felicidades. Hola Gaby, feliz aniversario académico, 25 años, ya es un cuarto de siglo, y mira que ha sido muy productivo. Muchas felicidades Gaby, y muchas felicitaciones, y muchos más en adelante. Un abrazo. Quiero, como académico de la UNAM, extender mi más sincera felicitación a la doctora Rosa Gabriela Castaño Meneses por una trayectoria de un cuarto de siglo como una académica comprometida con la universidad, con los estudiantes y con la ciencia. Como académico de la UNAM es un privilegio poder compartir el campus Juriquilla con una académica de la talla, de la calidad y del compromiso de la doctora Castaño Meneses. Pero como hermano, quiero también expresar que es un enorme gusto el tener una hermana con la calidez, los valores y el enorme compromiso y cariño que tiene Rosa Gabriela Castaño. Gaby, te mando un muy caluroso abrazo como académico y como hermano. Es un honor compartir este planeta contigo. Para mí es un placer poder felicitarte, aunque ya nos conocemos de hace un tiempo. Muchos de mis recuerdos contigo en la Facultad de Ciencias siempre fueron de pasillo. Te veía siempre caminando por ahí entre los salones, entre los laboratorios de investigación. Y siempre me había preguntado qué es lo que hacías. El entusiasmo de Gaby por la biología se reflejó desde finales del siglo pasado, donde pues casi al mismo tiempo concluyó sus estudios de licenciatura en biología. Y la cercanía en cuanto a colaboración se dio a finales del siglo pasado y principios del siglo, cuando en su momento tuve el gran interés de leer su tesis de maestría. Como hermano de Gaby, puedo compartir con ustedes una enorme cantidad de anécdotas, pero lo que yo quisiera recalcar es que desde muy pequeña, Gaby tuvo una enorme inclinación por los animales, por la naturaleza,
y creo que no pude haber escogido una mejor carrera, y también me parece que la biología, la entomología, la mirmecofauna salió muy favorecida con el que Gaby haya decidido dedicar su vida profesional a esta actividad. Es una investigadora de muy alto nivel, muy comprometida, con un amor como pocos académicos tienen por lo que hace. En todo momento Gaby siempre ha mostrado el interés de profundizar y ha sido una excelente estudiante, una excelente investigadora y una excelente amiga. Felices 25 años de carrera. La verdad, súper lucrativos en todos los sentidos, tanto para ti como para los que han tenido la oportunidad de convivir contigo. Agradecemos muchísimo el amor que tienes hacia los animales, sobre todo algunos insectos. Mis hijos no olvidan las tardes que pasaron contigo capturando mariposas y que tuviste siempre el tiempo para explicarles cuando ellos tenían curiosidad sobre esos animales que veían. Los insectos palos, las hormigas, las chicatanas, Balam los lleva en su corazón, así toda esa información. Y pues como compañera de trabajo, que te digo, ha sido muy grato las veces que he acudido a ti, y siempre tienes toda la amabilidad e intención de apoyarnos en el desarrollo para todos tus compañeros. Creo que eres una mujer muy, muy íntegra, pues además de cariñosa, no has tenido muchos presentes para Emiliano, mi hijo, y para mí, lo cual agradezco muchísimo que nos consideres, pero realmente pues tu trayectoria académica está demostrada con esos 25 años y tu trabajo en la UNDI, que siempre va a ser respaldada por mi parte y por los demás del grupo, te hacen una mujer invaluable dentro de nuestra unidad multidisciplinaria. Te abrazo muy fuerte, te quiero muchísimo y muchas gracias por todo el apoyo que he recibido de tu parte. Bueno, además de que representa en términos de el desarrollo, pues la mitad del número de años que tengo ya en esta universidad. Por lo tanto, pues le deseo todo lo mejor en la continuación de su carrera de docencia académica, y como se ve en estos eventos, de difundir cada vez más la importancia del estudio de los microartrópodos. Algunas de las gratas experiencias que me ha tocado vivir con Gaby, con Gabriela Castaño Meneses, con la doctora Castaño, ha sido participar en algunos congresos internacionales y hemos viajado juntos a varias partes. El más reciente fue a Japón, que fue algo muy grato, sí, y conocer esos cangrejos gigantescos que tienen allá. En otros viajes pues hemos ido a otros lugares, a otros congresos. Y algo muy simpático que nos ocurrió en ocasiones fue que, estando en el evento, se acercan a preguntar pues si quiero algo de tomar, ¿no? Algún refresco o agua. Y me dicen en inglés, ¿no? Señor, ¿quiere tomar algo? ¿Le ofrecemos algo para tomar? Yo, sí, pues déjame un vaso de agua. Y luego me preguntan a mí, señor, ¿quiere pedir algo para su hijita? En el año 2000 fuimos a un congreso de biología del suelo a České Budějovice, en la República Checa. Y entre un congreso y una sección que también había de colémbolos, quedaba un fin de semana en el que nos habían dicho que era muy cerca Budapest, y dijimos, bueno, pues vamos a conocer Budapest. Y nos fuimos, compramos nuestros boletos del tren y pues viajamos en la tarde-noche del viernes para poder pasar el fin de semana en Budapest. Pero resulta que el tren pasaba por lo que era la otra parte de la República Checa, que se llama la República Eslovaca, y que en ese entonces no era parte de la Comunidad Económica Europea.
y pues no teníamos visa para pasar por esa república. Entonces, cuando el tren pasa por la primera estación, era solo una pequeña parte de Eslovaquia por donde se pasaba, pero había una revisión de aduana y pues nos pidieron la visa, y como no la traíamos, pues nos bajaron del tren y nos dijeron: agarren sus cosas y para abajo. Y a Sophie, que era muy chiquita en ese entonces, le daba mucha risa de que nos habían bajado del tren, y a medianoche estábamos parados en una estación perdida, que no sabíamos ni dónde estábamos, esperando que pasara un tren de regreso que nos volviera de nuevo a la República Checa. Fue una gran odisea, una muy buena aventura. Nos reímos, pues, ¿qué más hacíamos? Nos regresamos a la estación del tren donde habíamos salido y esperamos que amaneciera para poder viajar, tomar otro tren, y entonces fuimos a Viena, que también quedaba cerca, pero en esa ocasión no pudimos viajar a Budapest. Fue una de nuestras tantas aventuras viajando con Gaby y con la familia. Algo que yo atesoro, recuerdo que un día le presté un disco, yo sé que ella, pues el metal sinfónico no es lo suyo, pero lo escuchó, la voz, pues claro, no le convenció, pero que una persona te preste atención y diga: bueno, vamos a ver qué escucha mi alumna, o sea, eso es algo que se queda aquí, ¿no? Y se lo quiero agradecer mucho, le quiero, no sé, las palabras no me alcanzan, ¿no? Y alguien me dijo, o sea, lo que tienes que hacer para agradecerle a alguien así es practicar lo que te enseñó. Y pues sí, es una gran responsabilidad, yo creo que no solo para mí, para muchos de sus alumnos, porque la doctora nos ha enseñado muchísimo, y pues creo que es cierto, lo mejor que podemos hacer es predicar con su ejemplo, porque pues ella nos enseña tantas cosas que lo mejor pues es seguirlo, ¿no? Y hacer un mundo mejor, porque es lo que hace ella. Y leí por ahí un comentario de una de sus alumnas: ella enseña con el corazón. Tiene mucha razón. La doctora Gaby enseña desde el corazón y creo que por eso se nos quedan tantas cosas. Doctora Gaby, muchas felicidades. Que estos 25 años se conviertan en muchísimos años más. Siga trabajando como hormiguita, porque sigue dejando huella en todos sus alumnos. Un abrazo con mucho cariño. Muchas gracias, doctora, de verdad. Muchas gracias por todo lo que ha hecho por sus alumnos y sobre todo por mí. Pues la verdad estoy muy orgulloso de ser parte del Laboratorio de Ecología de Artrópodos en Ambientes Extremos y permitirme pues otra vez trabajar con ella. Enhorabuena por sus éxitos, doctora. Yo no tengo más que agradecimiento para Gaby y admiración, y en realidad no sé cómo expresarlo, pero es realmente algo bonito tener a una persona como ella dirigiendo un trabajo a veces tan pesado como lo puede llegar a ser un posgrado bajo circunstancias complicadas. Estoy muy agradecido, justo porque gran parte de la persona que soy ahora académicamente hablando pues tiene que ver con su apoyo y con sus consejos. Muchas gracias y muchas felicidades, doctora. Muchísimas gracias, doctora Gabriela. Le deseo muchos años más de éxito y descubrimientos en su camino. Muchas felicidades, Gaby. Que sean otros tantos en esa misma dinámica que has emprendido a lo largo de tu trayectoria, muy ética, muy profesional y directamente ligada a la formación de jóvenes. Y ha sido un gusto compartir en muchos años ese proceso junto a ti en la docencia, tanto a nivel licenciatura y posgrado en la que hemos participado. Un abrazo. Felices 25 años de trayectoria académica. Muchísimas gracias como ciudadano de este mundo. A mí me da muchísimo gusto este reconocimiento que te están haciendo el día de hoy. Creo que te lo mereces mucho y me enorgullece muchísimo saber que fuiste de mis primeros alumnos y que fuiste mi maestra en el doctorado. Te agradezco tanto de todos estos años de amistad. Gaby, muchas felicidades y gracias por adentrarme en el mundo de las hormigas, que después de tantos años ahora somos colegas y amigos.
Muchas felicidades, Gaby, en este aniversario. Un abrazo con mucho cariño. Gaby, para mí eres una persona muy especial. Te quiero mucho, he aprendido contigo en lo académico, en lo personal, y me da mucho gusto este reconocimiento. Te quiero, José Luis. Gaby empezó a trabajar en colaboración conmigo hace muchos años, era muy joven, y además pues también siempre bajita de estatura, pues en muchas ocasiones pensaba que era mi hija, y prácticamente pues sí, ha sido mi hija, sí, de la cual estoy muy orgulloso, y la felicito por todos sus logros.